Bueno. ¿Aló? Hola, hola. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Despertando. Se despertó. Qué nonito me agarró. Me imagino qué hora sería, más sí. o menos. Ay, es muy tarde ya. Yo más tardar a las 8 de la noche ya estoy durmiendo. Y está bien, porque el mundo se divide... Soy como los Amish. Entre búhos y alondras. Y sí. usted es sí, más alondra que búho. Tipo 7. Sí, sí, sí. Y bueno, un buen tazón de avena y un poco de puré de patatas. ¿De patatas? Y después... Me zambullo en el sobre. Esos bocaditos que usted tiene ahí al costado suyo. ¿Qué son? Unos brownies deliciosos que acabo de hacer. ¿Qué son brownies? ¿El brownie loco? No, no, no. ¿Qué no es... ¿Por qué está tan...? ¿Querés probar? ¿Te agarró curiosidad? Una vez tuve un serio problema hace muchos años con sí. eso, así que prefiero no repetir. Pero quiero decirle una cosa. Y la verdad, una vez me pasó. Quiero decir, bueno, ¿qué quieren? Confesiones. Entrevista. Confesiones. Te digo, Seidman. Confesiones de primavera. Sí, 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 hace muchos años, en la juventud. Bueno, ay, escúcheme. Sí. Bueno, ¿por qué se retiró de ahí? ¿Por qué se retiró? Sí. Sí, sí, me quedé dormida el otro día. Y bueno. ¿Por qué se cargue la tasa aeroportuaria de 250 pesos? Tampoco sea tan miserables, chicos. Imagínate si te estás yendo a Disney o a Río de Janeiro, ¿qué te puede importar una tasa de menos de un dólar? Y bueno, pero esto se hacen los lachas de repente. Pero además hacía un frío terrible y se me había roto el despertador. Pero ¿por qué en vez de la taza esta que ahora tenemos todo que pagar, usted no se tomó una taza de café y se quedaba? Bueno, pero mira, Diego, yo ya soy una mujer grande. No estoy para quedarme despierta toda la noche como un sereno. No me jodan. Está bien, pero no es Volví a la política solo porque Manes me pidió que lo ayude. Es una... A destruir a Macri desde adentro. No para trasnochar. ¿Cómo es? Y si a la gente no le gusta, bueno. ¿Qué le pidió? ¿Cómo es? En el TEG de la política a usted sí. le dieron una tarjetita. ¿Qué dice la tarjetita? Destruir a Macri desde adentro. Gracias por su franqueza, Margarita. Sí, sí, sí. Bueno, si no en las próximas elecciones, ¿eh? No sé, que voten a los de Redespiertos. Bueno, le agradecemos. Gracias. Ay, bueno. Una risa. Yo ya pedí disculpas y si hubiera sabido que se votaba esa taza me quedaba, pero ¿me podés explicar a quién se comió esta chica, Marcela Campagnoli, que me viene a retar por Twitter? ¿Quién so, querida? Pues está bien. Es la que también puso la frase la taza Milei. Claro. Bueno, hoy las redes sociales... Ella responde a Carrió. Responde a Carrió. Es así, conmigo no, Lilita, ¿eh? Conmigo no. Bueno, pero ¿eh? usted respondió oportunamente a Carrió y después se emancipó. Se fue de Egipto, sí. pero usted estuvo ahí. Y ahora estoy adentro de nuevo. Yo ya gané. Bueno. Le envidiamos la capacidad de reírse. Bueno, gracias. Y sí, ya está. ¿Y qué vamos a hacer? Ay, me toca. Bueno, bien.